Hola Petits, mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un nuevo unboxing slash haul después de tiempo de la página. Bueno, no es de la página, es de Essica, Saison y Level. Así que hice un pequeño pedido para poder mostrárselos el día de hoy a ustedes. Así que aquí vamos a empezar. Voy a dejar por acá en qué campaña estamos. No sé qué campaña estamos, solo la dejaré por aquí. Esta vez quise pedir porque estaban hablando bastante de este producto, que son estos de acá, que son gloss tinta, o es una tinta gloss, que me habían dicho que eran muy buenos, un montón, muy buenas referencias sobre esta tinta, que son sobre estos productos. Ahí está, son sobre estos gloss que dicen super gloss hidratante 24 horas y deja una tinta de color en tus labios. Entonces como que me llamó la atención este producto es nuevo. Así que me pedí los cuatro colores, aquí están los cuatro tonos, ya lo vamos a probar. Me pedí también la nueva línea, que es esta de acá. Bueno, no sé si es nueva línea, pero es un pack de cuatro. Vamos a empezar presentando el pack que me pedí, que es de la línea Skin Freeze. Ahí está. Es de la línea Skin Freeze. Contiene esta gel limpiadora facial en gel, dice acá, limpiadora facial en gel. Es limpiadora inmediata que mantiene el pH balanceado, todo tipo de piel. Es de 100 gramos. Dice acá Hello Eyes o Hello Eyes Prevent. Dermatológicamente probado, así que vamos a probar. Este es un gel limpiador. Luego tiene también una mascarilla facial hidratante de noche. Dice crema, dice acá que es crema gel que hidrata y nutre con ácido hialurónico para prevenir los primeros signos de edad. Todo tipo de piel más AH, dice aquí. Estos de acá, vienen cuatro productos, ¿bien? Estos son los primeros dos. También te incluye este otro producto. Esto de acá es un hidratante facial en crema. A mí ya se me había acabado, por ejemplo, lo que vendría a ser el líquido del aceite. Pero ahora voy a utilizar esta cremita. Vamos a ponerlo a prueba. Dice acá 24 horas de hidratación, ilumina y ayuda a prevenir los primeros signos de la edad. Todo tipo de piel, así que vamos a ver qué tal. Me encanta el empaque, está muy bello. Y por último, el cuarto producto, que es este de aquí, Age Detox Effect. Dice efecto detox de ojos, algo así. Crema gel contorno de ojos en roll-on. Dice que corrige las ojeras al instante. Yo recuerdo que todavía creo que tengo este producto. ¿Saben lo que pasa con este producto? ¿Por qué dicen que corrige al instante? Es porque este producto trae color. Al traer color y al momento de colocarte, es como colocarte un corrector y por eso dice que corrige al instante. Recuerdo porque yo tengo uno, así que me olvidé que yo tenía, pero bueno, ahí está. Me pedí tres nuevos tonos también en rubor. Eso es lo que lo vamos a ver primero a ustedes. Este de aquí es de la línea Size Play. El tono es, bueno, no sé si es el tono. Porque, sí, no es el tono, es la línea. Mire, me pedí tres tonos distintos, ¿bien? Este de acá dice Size Play, dice Side Chic o Shake. Y todo es lo mismo. Creo que han actualizado nuevamente las, ¿cómo le dicen? La imagen de Saison. Ustedes saben que para renovarse siempre tiene que haber una actualización, sí o sí. Lo que vendría a ser de la marca, para que ustedes saben, pues no te aburra siempre ver lo mismo, o si tú ves, sigues viendo el mismo producto con la misma imagen, la misma presentación, vas a decir ya lo tengo, pero es como yo veo nueva presentación, dije no, esa no la tengo, pero como yo tengo ya otros rubores de Saison, vamos a comparar qué tan parecidos son. Hoy no lo vamos a hacer, pero ya más o menos ya tenemos una idea de video. Este es el tono Kiss at Blush o e-blush. Tiene la A comercial o la I comercial, perdón, la I comercial. La cajita linda, me encanta la cajita. El empaque me hace recordar a Avon. O sea, no al 100%, pero la vista sí me hace recordar a Avon. Recuerdo anterior, hace mucho tiempo, que antes que llegaba así en Avon. Es blanco y acrílico transparente, aquí les acerco. Ahí está para que lo vean, miren, es blanco y acrílico transparente aquí. De verdad me hace parecer o me hace recordar que así era el de Avon. No trae seguro, es decir, está así nada más, si está abierto o no, no trae seguro. Olor tampoco trae. Este de aquí sí, yo creo que sí se parece a los rubores que ya tiene Saison, les acerco.
Sí, puedo decir que ya es un rubor que ya tiene Saison y que lo que ha cambiado es netamente la presentación. El tono es chiqui y trae ese brillo. No sé si ustedes han visto, trae ese pequeño reflejo. Kiss a Blush, dice acá. Kiss a Blush, ese es el primero. Vamos a probarlo. Vamos a hacer swatch. No vamos a compararlo, ya es algo que lo vamos a hacer más adelante. Esto trae partículas plateadas, o sea, tiene subtonalidad fría. Este es el primero, miren. No sé, ahí me acerco para que lo vean. Ahí está. El tono no me desagrada, me gusta. Solo que el brillo como que un poquito, ¿no? Vamos al siguiente tono, es este de acá. Me pedí los tres. Vi que eran nuevos y dije, bueno, vamos a ver. Pero también tenía esa idea de que ya eran los mismos tonos y simplemente había cambiado la presentación. No lo puedo afirmar ahora, pero sí me parecen que son similares, pero no lo puedo asegurar hasta que hagamos los videos de comparando los rubores anteriores versus los rubores actuales que tiene Saison. Así que vamos a ver este de acá. Este es el tono, a ver, Coral Blush. Y sí, esta me gusta mucho el empaque, ¿eh? Me gusta, me encanta. ¿Saben por qué me gusta? Los empaques anteriores de Saison eran colores oscuros, es decir, tú no podías ver el tono, tenías que voltear y ver el tono de qué rubor es en sí en realidad. Pero en este caso no, porque tú ya lo ves el tono, pueden estar apilados así, ordenados, y tú ya ves qué tono es. Este de acá incluso tiene mucho más brillo que el otro, este tiene mucho más shimmer, ¿eh? Les acerco. Este tiene mucho más brillo, lo que me gusta es el coral. A ver, vamos a ver. No es que sea polvoso, ¿ah? Ni húmedo, nada que ver. Sí, es coral. Tal cual el tono que menciona coral. Así que vamos al siguiente y último tono. Este de aquí es el tono Firtle Peach. O sea, es como el. Esperemos que sea mate. No soy muy partícipe de los rubores con brillo, pero vamos a ver si este rubor es mate. Me gustan las tonalidades coral. Pero vamos a ver, o sea, no con tanto brillo, pero estas dos que ha tocado sí tiene cierta cantidad de shimmer. Vamos a ver. Y esta de acá igual, trae brillo. Y creo que esta está movida. No, trae bastante brillo. Dije que estaba movida por ese espacio, miren, el espacio que trae el producto. Y como pueden ver, trae brillo, brillo, brillo. Los tres son brillosos, solo que este de acá y ninguno de los tres trae olor. Solo que este siento que es menos coral. Sí, ve. Ahí están los tres, miren. Siento que este es más mate, o sea, no mate. Traen brillo los dos, pero este siento que es más opaco. En cambio, este es más full color en coral. Ahí está. Estos fueron los tres tonos. Ahora vamos por estos de acá. Son los cuatro tonos que me pedí. No sé si solamente son cuatro, pero son los cuatro que yo vi en la página. Entonces dije, quiero esos cuatro. El tono, como dicen aquí, son de 24 horas, chicas. O sea, la duración es de 24 horas. Son gloss, super gloss, hidrata 24 horas y deja una tinta de color en los labios. La forma de cómo vi que lo realizaron era se colocaba y no te dice que esperes, ¿ah? O sea, creo que sí, se esperaba 10 minutos, pero aquí en el. Oh, sí, dice. A ver, a ver, a ver, darle la vía hidratante en tinta. Ah, tiempo de secado, dice recomendable para un color, dice de 15 a 20 minutos. El producto es vegano, creo que sí es vegano, o creo que sí, fórmula, dice vegana, fórmula vegana. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a empezar por el tono que siento yo que va a ser el más claro, va a ser este de acá. Este es el tono latte, caramel latte. Vamos a ver qué tal. Pero eso de esperar de 15 a 20 minutos no lo voy a hacer. Quizás me quede con uno y ya en el transcurso del día vaya a dejar alguna reseña. Pero de aquí que los pruebe, o sea, en su totalidad los cuatro tonos, pues vamos a hacer su respectivo review. Hace mucho que no hacemos una review, así que vamos a hacer la review de estos labiales. El empaque es el clásico de Saison.
El clásico, clásico que tenemos de Saison. Yo sé que estamos acostumbradas con Saison a tener ese labial líquido mate que secaba totalmente, pero este de aquí no, recuerde, este es de la línea Studio Look Stain o Stain, no sé cómo lo digo. Dice Glow Stain, brillo labial hidratante, dice con tinta larga de duración. Tono caramel latte. Me encanta la presentación, está bella, solo que siento que es más delgada. Yo creo que tengo por aquí uno. Y sí, vamos a hacer la comparación ya. Miren, estos son uno de sus presentaciones anteriores. Miren esta de acá. Esta es la nueva. Y es un poquito más angosto, más delgado, nada más poquito. La tapa es distinta porque esta es como biselada, no es una tapa que sea recta, y este es uno de los últimos que se actualizó, y este es más gordito, ¿eh? Es mucho más gordito y como siempre la tapa biselada, entonces en este caso no se parecen. Vamos a ver qué tal este huele rico, huele a sandía. Este aquí trae la espatulita o la brochita, miren. Miren esta de acá, la brochita, es como que en el centro acumula el tono para poder utilizarla, está bonita. Vamos a ver qué tal. Obviamente que es líquida, pero no lo siento gomoso como un gloss. Ustedes saben que el gloss es gomoso, ¿cierto? Pero este no se siente gomoso. Lo que vamos a hacer es ver el tono ya, porque no voy a esperar los 20 minutos, pero sí voy a quedarme con uno. Ese sí lo voy a dejar. Listo, miren, esto es solamente una tanda de un pop nada más al momento de sacar de color. No he agarrado una segunda capa, nada por el estilo. Es solo una capa y pigmenta bastante bien. Vamos a probar por aquí este de acá. A ver, vamos a ver. Ahí está el tono caramel. No me desagrada, pero creo que un tono caramel es como que más moquita, ¿no? O sea, más tipo chocolate. A ver. Y se siente húmedo. No lo siento tanto como un gloss. El gloss es como que más babosito. Este no lo siento así. Pero sí siento que tiene harta, harta pigmentación. Sí siento. No es una pigmentación como los líquidos mate, ¿no? Pero sí se siente que tiene pigmentación. Vamos a escoger otro tono. A ver, el siguiente es este de acá. Este es el tono. Dice Pink Lemonade o limonada rosa. Vamos a ver este de acá. Me voy a retirar. Listo, me he retirado de la labial y siento que hay un pequeño, un velo de color ahí. Vamos a probar el siguiente tono. Es el Pink Lemonade o limonada rosa. Huele similar. Siento que el olor es tipo sandía. No, este de acá no. No atiné. Así como verlo, es como un resaltador fosforescente. Yo creo que este de acá, pieles más blancas, tipo porcelanas. Aunque el velo de color no me desagrada. En el centro de esta brochita se acumula producto. Y por eso, en mi caso, que tengo labios delgados, pues suficiente una sola pasada y queda. El tono como que no tanto es mi favorito. Vamos al siguiente aquí para que vean. Ay, para que vean, miren. Este es como más, menos, un poco. Este es como más colorcito bajito, pero ahí está. Pero hasta el momento no siento esa textura, el gloss. No lo siento. O sea, de que es líquido, pero no lo siento como el gloss, así como pegajoso. No, nada pegajoso. Lo que sí es que puede correr un poco si lo haces muy, digamos que muy cerca a la línea. Pero, o sea, sí se siente como que húmedo, un poquito, así como que espesito. Pero no tanto, tanto como un gloss. Siento que el gloss es mucho más pegajoso. En cambio, este no. No pega. Este es el siguiente tono. Así que vamos al tercer tono.
¿Qué será este de aquí? Yo también como que dije, no, bueno, que sea para probar. Este de aquí es el tono Grape Juice o Juice Great, algo así, Juice Great. No sé qué será. Juice como que justicia y Great como que morado o grape, no sé. No sé su nombre, así que vamos a ver este de acá. Como les comenté, siento que el empaque varía un poco en el tema de la tapa y también en el grosor. Vamos a quitarme el labial. Miren, me quité el labial. No lo tuve más de dos minutos y se ha quedado tinturado el labial por dentro. No sé si se logre ver. Ya lo he sacado, pero ahí está. Ya lo he retirado, todo lo he... Pero ahí está. Este de acá, siento que pigmenta mucho más que el primero. Vamos al siguiente. A ver qué tal. A ver. Sí, el olor es el mismo. De verdad, yo sí siento que es como un olor a sandía. Este hace como 3 años. Era uno de los tonos que más me gustaba. Después de este empezó a gustarme los berries. Luego de los berries, los tonos nudes. Pero antes de esto, de los berries, eran los rojos. ¿Saben que estoy sintiendo un poquito de ardor? Pero este ardor es porque estoy que fricciono y fricciono los labios para quitarlos. Esto es solo una capa. Vamos a probar aquí. Ahí está el tono, el de abajito. Se ve lindo, ¿eh? Vamos a ver. Ustedes saben que solamente me quedo ni un minuto, creo, segundos. Vamos al tercer y último tono. Al tercer y último tono que es este. Es el tono Extraberry Shake. Es este de acá. Siento que tiene los nombres de frutas, pero como combatidos, algo así. Vamos a retirarnos el producto. No sé, si ya mis labios tendrán un poco de cada color. Y saben que la parte donde más se pinta es acá. La otra parte como que no tanta. Ya está, ya no sale más. Vamos al siguiente y último tono. Es el tono Extraberry Shake. Vamos a ver. Sí, los cuatro tienen el mismo olor. Yo creo que esto pigmentaría más si mis labios no estarían así de ese color. Los pobres ya están que sufren ya. Como que se me pasó un poco la línea porque ya estoy ya como... Mis labios ya están que tiemblan ya. Una sola pasada. Vamos a verlo aquí. Es un rojito como... Así como dice el tono, fresita. Miren, es un rojito así fresita. No es como un rojo intenso. Pero vuelvo y repito, todavía no siento, digamos que la textura de un gloss. No lo siento así. Sí siento que el labial corre. Así que hay que tener cuidado. Si lo utilizamos como tinta, creo que quedaría bien. Es decir, que concentramos el color al centro y luego difuminamos. Podría ser. Pero ahí está. Vamos a dejarlo esto unos minutitos y regreso para que ustedes vean cómo es que queda. Listo. Ya pasó unos 5 minutos. Así que vamos a retirarlo. De ahí estoy con ustedes, ¿eh? Y de verdad ya lo he retirado. Y tienes que tener cuidado, no seas como yo, de que si se corre, corrígelo, porque así se va a quedar. Va a tener ese sello de agua así como que manchado.
Voy a... Listo. Me acerco. Miren, ahí está. Creo que este es el tercer tono, el que más prevalece, y eso que solamente estuvo unos minutos. Que es este. Pero bueno, yo utilicé los cuatro tonos, así que no puedo decir exactamente cuál fue. Pero ahí está. Como este es el que más he utilizado, vamos a decir que este es el que hizo, aunque sí, ¿eh? Miren. Un pequeño subtono, ¿cierto? Ahí está. No me di cuenta que estaba sin micrófono. Pero bueno, petits, esto ya ha sido todo por este haul slash unboxing de la campaña. Dejo por aquí el número de Essica y Saizo. Level no, porque no pedí nada de Level. Bueno, muchísimas gracias por darle play a este video y nos vemos hasta la próxima, en un próximo video. Bye, bye.